tío. Lo siento, llego tarde. Nada, no te preocupes, no pasa nada, tío. ¿Todo bien? ¿Qué tomas? No lo sé, una cerveza. Bueno, ¿qué? ¿Te animas a lo de la fiesta de Luis? Es este finde. Pues, no sé, no lo he pensado aún. La verdad es que tengo otras cosas en la cabeza, ¿sabes? Gracias. ¿Qué? Está buena, ¿eh? No te la haces ni de coña, tío. Fijo que ha visto la mierda móvil esa que tienes y se ha quedado loca. Ya toca cambiarlo, ¿no, Andresito? Ya discutimos el otro día, ¿no? Y estamos aquí para hacer las paces. Además, tengo cariño a mi móvil. Da igual. Me voy. Andrés. Te invito yo. Andrés, que lo siento, perdona. Oye. Sí, hola, ¿qué tal? Mira, al final he quedado con Lolo y bueno, he empezado con la chulería de siempre, tío, ya sabes. Sí, al final, es que yo no quiero cambiar el puto móvil y es que siempre está aquí. Ay, perdona, de verdad, no te había visto. Bueno, era un poco antiguo, ¿no? Mira, seguro que te dan uno con los puntos que tengas. ¿Qué compañía eres? Tú tranquilo, mira, hacemos una cosa, yo te lo pago, pero es que ahora mismo me tengo que ir, que tengo una entrevista de trabajo. Hacemos una cosa, quedamos en el Boulevard a las 6, pasado mañana, a las 6. Te lo pago, de verdad, que es que ahora mismo tengo una entrevista de trabajo. ¡Adiós! Hasta luego. Joder, vaya día. Sí. Hey, Andrés, ¿qué tal, tío? ¿Qué pasa? ¿Tienes apagado el móvil? No, pero te he dejado hasta un mensaje. ¿Todo bien? Nada, que he pensado que... Es que he cambiado de teléfono y no lo tenía operativo. Pues tronco, Andrés, que esta noche tenemos la cena en casa de Luis. Javi, ¿tú qué sabes de estas cosas? ¿Qué probabilidades hay de que un teléfono jodido y sin batería siga funcionando? ¿Sin baterías? Es imposible. No puede ser. Vale. Nada, no te preocupes. Javi, entonces, ¿a qué hora se hace?
¿Sí? ¿Diga? ¿Cómo es posible que siga recibiendo mensajes en mi antiguo móvil? Ya le digo que esa línea está inoperativa, señor Perea. No nos consta de que haya usted recibido ningún mensaje estos dos últimos días a esta línea. Debe tratarse de algún fallo del propio teléfono. Si lo desea, no sé, le ofrecemos un servicio. No, muchas gracias, muy amable. Venga, hasta luego. Adiós. A las 6. Lolo. Dime. Soy Andrés, necesito tu ayuda, tío. Voy. Oye, Andrés, que siento lo del otro día del bar, de verdad, que no era mi intención molestarte. No, no te preocupes. Bueno, ¿y qué? ¿Me vas a decir a dónde vamos o no? No sé, Lolo. Ojalá supiera dónde estamos yendo. La siguiente a la derecha. Esta.